05, la pendeja ballena. Ay, odio a la ballena, man. Odio a la ballena, cabrón. Pinche personaje todo culero. Y lo juega puro tarado, man. Nah, GG, se perdió. Chicos, este video es extraído de los streams que tenemos en la plataforma morada. Disculpen si no les subí video dedicado el día de hoy, les aseguro que el Ken del futuro les estará preparando videos, pero recuerden que este tipo de videos también me ayudan a que ustedes me ayuden muchísimo más. Entonces, para no dejarlos sin video, les dejo esta partida del modo campeonato que espero que les guste mucho. Entonces, sí hay que decir que ya no hay en sí gráficas malas, pero... pues sí que hay otras cosillas que pueden ser malas. Y aún así, a pesar de lo que dije, recuerden que sigue siendo más barato un Xbox. O sea, una consola sigue siendo más barato en términos de potencia, precio. Sí, sí, sí. El chiste es de que te divierta, banda. Sí, no vayan a desperdiciar su varo. Porque, por ejemplo... sí. No lo desperdicien si no ganan dinero en ello. Es que ya no es desperdicio, ahí ya es inversión. Porque por ejemplo... Por eso. Uy, Dios, nos van a culiar. Por ejemplo, yo sí cambié de gráfica. Y me hubiera convenido más comprar una RTX por el tema del contenido, los streams y demás que están más optimizadas. Pero como no sé ya si iba a seguir haciendo contenido o no, pues me compré una AMD, chingue su madre. Pero pues va perfecto, como no se ponen quisquillosos ustedes con la calidad, es como de, ah, chingue su madre. ¿A quién me gasto? Cámara, más? Banda, fúnenlo por la calidad. Órale, pichiquen, ¿por qué no está en 4K la verga? Me encueran. Como que ya vamos pidiendo más gráficos, ¿no, banda? Órale, va, a ver si les corre su internet. ¡Ah! La verga. No, me los papié. Mi GTX 1650. Man, yo antes de cambiar a la 6600, yo tenía una 1650, güey. Y por ejemplo, al Valorant sí le sacaba unos 100 FPS. Me acuerdo que había podido descargar, instalar y reproducir el Red Dead Redemption, pero en gráficos bajos, a 720p, sí. Y corría como a 50, 55 FPS más o menos, y se calentaba un chingo la gráfica, casi siempre estaba en los 70 y pico grados, y era como, no, la va a quemar. Y por eso nunca volví a descargar el Red Dead, porque sí, sabía que le iba a quemar la gráfica si le seguía dando. Pero de que lo corría, ¿eh? Un par de ventiladores extra y me lo rusheaba. Nada, eso ya no es correr. No, una cosa es de que te jale en gráficos medios y la falla fluido y eso sí ya es jalar. En bajos, que no te jale bien. El gráfico se sigue viendo mejor que cualquier juego que me digas, man. Y para que se dé una idea, un Xbox One, por ejemplo, yo creo que se quedó como con la potencia de una 1650 o menos. Más o menos, entonces, imagínense si un Xbox One o una Play 4 lo corrían así. O sea, la diferencia de potencia entre PC y consolas se nota, el pedo es el precio. Eso sí. Una PC de 100K. De peor mexicanos, pues te compras casi de lo mejorcito que hay en el mercado, pero si no le vas a sacar provecho. O sea, si es para jugar, yo creo que no conviene para nada. Nada. Para chambear, sí. La patrocina la NASA. Uy, ojalá. Y acabo de darme cuenta que el equipo enemigo tiene dos junglas. Y mira, nos están culeando. What the hell was going on with this, man? ¿Te fuiste Sketop? No, voy de mid. Estabas mid, sí. La PC se puede tunear más también. Puedes empezar con gráficos integrados y luego le puedes meter una gráfica dedicada. Pero claro, la pura gráfica puede valer el resto de la PC, entonces. La PC se tunea y no te abandona, banda. Oh, impacto, man.
Yo creo que ese sería de los gastos que nunca haría en mi vida, que uniera una morra. O sea, creo que nunca me veo como pagándole operaciones a una mujer o a alguna persona en general, ¿sabes? Tipo, no sé, un hombre creo que tampoco le pagaría para que se ponga nalgas o algo así, no sé. Se me hace absurdo esa necesidad de operarse de la gente. Sí, pero pues ya ves que La luego moda. la gente Bueno, las nada que inseguridades y la moda. moda, yo creo un poco. La inseguridad más que nada que no los deja vivir. No, 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 no. Mucha gente se ha por eso. Sí, pues, quieren operarse barato, ¿qué pedo? Jay Romano, bienvenido, man. Disfruto mucho del stream. Yo hace ratito traicioné mi región, güey. Me fui a Indonesia porque ganaban más. No mames. Y casi, es que, güey, si me iba a Mexa, troll, puro troll. Siempre quedaba MPP y nunca ganaba por mi equipo que se iba bien troll. Y hace ratito que me fui de Indonesia, uff, no, en serio, buen equipo, ¿eh? No, 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 no. No, man, pues no está pasando, güey, nos están troleando. El aborto que me pagaste, ¿en qué quedó? Pues ahora. No, afortunadamente no he pasado por eso. La neta, afortunadamente no he pasado por eso. Me mato si un día paso por eso, ¿no? No, 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 no sé. ¿No se supone que también iba a jugar El Danger, pero ya no respondió. ¿Qué pedo? No han respondido en el grupo. Pues se supone que el Iván también iba a jugar, güey. Sí, pues ese güey es el Danger. Es que ese güey lo conozco desde la OBS. Tras innumerables años y tras Pues te digo que yo, Ranked, no banda. Mamaste. Por andar siendo troll, ya Yo ven. cuando dije perro, ah, no ibas a jugar, no, mátate pues. Pinches hombres, cómo los odio. No, Nombre. me la pegó, man, qué mierda, me va a matar la torre. Gastó todo para No nada. mames. Casi me mata la putísima torre. Toma. Mueres, mueres. No, ma. Te quedas al toque, rey. Pero si es sin mí, no hay problema, Simón. El rasgado que se fue. Va de jungla. Pero no le estoy yendo muy bien. Ahí se ve, mira, ya murió. No, banda. No, banda, no juego Sí, con te él. digo que. Por eso yo me fui hace ratito en Indonesia. Y hace ratito te digo que la final que jugamos nos tocó un Fusi. Dios, se aguantó a los 5. No mames. Mano, Se ¿cómo le va aguantó a a los Fusi? ¿A poco 5. sí tiene? ¿Y cómo se llama? Terminó ganando él solo. Su equipo tampoco estaba ayudando. No mames, yo quisiera tener uno así en mi team. Digo, ya debo Sí, de haber esa carrera. streamer. ¿A poco sí, pinche chava? Sí se acarrió todo el fusil. Es que yo era ese, güey. Yo era el Fusi. Bueno, fuera. Bueno. Bienvenido, chava. Muchas gracias por el apoyo con la moderación. Sí, sí se nota que la gente se comportó. Nah, voy a mamar Pilín ahí. Y nos ganaron los filipinos hace ratito que fui indonés. A ver, yo con lo Y que nunca jugaría sería a los vergazos contra un filipino. Ya vi cómo pega Pacquiao y no me gustaría que alguien me pegue igual. Pero me dejas mid o me vas a explotar de jungla. Ve lo que quieras, yo puedo jugar en cualquier rol, en todo soy malo. Digo, en todo soy bueno, en todo soy bueno. y al final, ¿qué? Entonces, ¿qué pasó con el naranjo? ¿Sí lo funaron? Nah. No, pues en la transmisión sí dijeron que ya era yo el que le tocó trolear.
Es que ya al final ya me fui porque dije, ay, 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 ya. Ganó LATAM, me voy. No, me va a jugar. Sí, no, los hicieron un poquito bucaque, ¿no? Los brasileños. Los brasileños sí se veía venir. La verdad es que yo creo que por ahí. Es que siempre que lo digo suena bien quejumbroso. Pero meter gente un poquito más metida en el juego sería siempre muy Gucci. Pensaron que el naranjo era el troll. Hasta en el stream le dijeron. Todos dijeron que se hubiera el troll. Güey, llegó al punto en el que al vato le dijeron tanto que él era el troll. Que el güey dijo: ah, pues igual y si yo soy el troll. Nada más que no vi que me mandaran el mensaje. Güey, hasta lo convencimos de que él era el troll, man. No. Nah, man. Si algún día los arrestan, invítenme a su juicio, güey. Yo los libero. Nada más no lleve ningún familiar. Capaz lo meto yo a la cárcel. Lo voy a convencer a su tío que no hizo nada. A su abuelita que se eche la culpa. Político al fin de cuentas. Ya ven, banda, las clases sí sirvieron. Ya sin culpar gente. Y eso que no fue derecho. No, pues tantito peor, güey. Bien dicen los abogados como los plátanos. Ninguno es derecho. Así es, banda. Yo me aviento frases de señora. Presume tu Gao. Men, Gao meta, chaval. No, men. Como que la pentakill. Como que perdimos. 0-5 la pendeja ballena. Ay, odio a la ballena, man. Odio a la ballena, cabrón. Pinche personaje todo culero. Y lo juega puro tarado, man. Nah, GG, se perdió. Por eso, una reflexión, banda. Cuando banena la ballena, torneo, efectivamente. Antes de que un estúpido la use. Sí, hace ratito un brasileño les demostró que se puede. Hace rato se demostró que Dios existe y estuvo del lado de Brasil. Porque, weón, fedeó una Mulan a una ballena, man. No me la container. No sí, me la container que una pinche Mulan fedeó una ballena, Dios.